En Acapulco, Guerrero, la zona turística más popular del estado de Guerrero, quedó verdaderamente destrozado tras el paso del huracán Otis, que impactó el puerto las primeras horas del pasado miércoles como huracán categoría 5. Por el poderoso ciclón, se registraron principales vialidades afectadas e importantes edificios que quedaron en escombros. Debido a los fuertes vientos y las intensas lluvias, 48 horas después, y a medida que se restablecen las telecomunicaciones, han salido a la luz imágenes del desastre. Fuertes imágenes muestran un gran desastre en esta zona de México. Ante esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la zona para realizar una valoración de los daños que ha causado este poderoso huracán en Guerrero, México. El presidente caminó entre los escombros para ver la magnitud de este desastre natural. Caídas de gigantes postes y cables eléctricos fueron destruidos por el paso del huracán. Ante esto, la Comisión Federal de Electricidad realiza grandes movilizaciones para restablecer la energía eléctrica lo más pronto posible. Cientos de kilómetros se tienen que levantar las líneas eléctricas para así dar paso al funcionamiento de las telecomunicaciones en el estado de Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional ha llegado a la zona, al igual que la Guardia Nacional, para aplicar el plan DN3 de ayuda a la población. Hasta el momento, se han contabilizado varias personas muertas, otras desaparecidas y daños a la infraestructura hospitalaria, al sector aeroportuario, turístico, comercial y hotelero. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que el gobierno federal y diferentes dependencias del mismo se encuentran en Guerrero para trabajar en diferentes labores que ayuden a todos los afectados por el paso del huracán Otis en esta entidad. El gobierno de México se encuentra desplegado en todas las zonas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, para reabrir y limpiar caminos, restablecer la energía eléctrica en su totalidad y brindar el apoyo necesario a la población. Es verdaderamente un gran desastre lo que se está viviendo en esta zona de México. Ante esto, varios estados están enviando ayuda humanitaria para ayudar de cierta forma a la población de Guerrero. En la conferencia de prensa del presidente, hizo mención que toda la ayuda será para Guerrero. Pues esa noche nos agarró de imprevisto, que no sabíamos ni qué hacer, porque si salíamos corríamos peligro. Y pues desgraciadamente se llevó mi casita. Pues lo que con mucho esfuerzo hemos tenido, pues poco a poco, se fue en un instante. En un instante se llevó todo lo que teníamos y nos quedamos sin nada. A nosotros nunca nos había pasado sobre esto, como lo voy a repetir, como en otras ciudades, ¿sí? Hemos visto las televisiones, cómo pasan, ahora sí nos tocó a nosotros. Si el gobierno nos quiere apoyar, que sea su buena voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, digo, fuéramos pues unos cuantos tal vez, pero ¿cuántos millones de personas se perdieron todo? Otros perdieron más cosas más grandes. Así es que esperamos lo que sea su buena voluntad al gobierno, porque tampoco podemos exigirle tanta gente. Decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que ya llegaron
alrededor de 1,000 promotores de la Secretaría de Bienestar, 1,000 servidores de la Nación para iniciar hoy mismo los censos casa por casa para apoyar a todas las familias afectadas. A partir de hoy empiezan a recorrer las calles, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. No es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa. Se va a ir casa por casa. Esto para toda la población, se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos, con estufas, refrigeradores, colchones, lo que necesitan. Ya se está trabajando en conseguir, ya tenemos 10,000 paquetes para empezar de estos electrodomésticos y vamos a adquirir todos los que sean necesarios. También decirle a la población que nos ayuden en la organización y en mantener el orden, que no se quieran aprovechar los que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita y que tengan confianza que todos van a ser apoyados, que cuentan con nosotros. También decirle a empresarios de todo el sector turístico que acabamos de llevar a cabo una reunión, participó el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, subsecretario de Ingresos, el director del SAT, el subsecretario de Egresos, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Invitamos y aceptó participar con respecto a su autonomía la gobernadora del Banco de México, participó la secretaria de Economía. Se van a reunir el día de hoy. Estuvieron también presentes el director de Banobras, el director de Nacional Financiera. Se van a reunir hoy por la tarde, a las 5 de la tarde. Van a invitar a integrantes de el sector privado para hacer una propuesta de apoyo a el sector turístico de Acapulco. Se va a hacer una revisión de qué empresas turísticas cuentan con seguro. Vamos a hablar con las aseguradoras para que no demoren los trámites, que se actúe pronto. Los que
no tienen seguro, vamos a buscar la forma de que puedan ser beneficiados con créditos baratos, tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo. Vamos a establecer también medidas para que no falte el abasto en materiales de construcción. Vamos a establecer comunicación con las empresas que producen acero, que producen cemento, porque se va a necesitar mucho material de construcción y no queremos que haya especulación, que aumenten desmedidamente los precios. Se van a necesitar estos materiales para la construcción, reconstrucción de hoteles, restaurantes, pero también para vivienda de la población. Entonces, se va a llevar a cabo, repito, esta reunión hoy a las 5 de la tarde, y esta comisión, este grupo de 8 servidores públicos va a viajar a Acapulco para tener allá una reunión con los sectores del turismo. Eso también informarlo. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco. Ese es el plan en general: ayudar a la gente afectada y al mismo tiempo que se regrese a la normalidad en cuanto al turismo en el bello puerto de Acapulco. Eso es lo que puedo informarles hasta ahora y nos vamos a seguir comunicando. Muchas gracias, general.